Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya es martes y ya estamos con la cita informativa en Chiapas al cierre. Qué gusto que nos escuche a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. También a usted que nos está viendo ya a través de las plataformas digitales. Gracias por conectarse en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Quédese con nosotros con toda la información más importante, por supuesto, del día generada en Chiapas, México y el mundo. Le estaremos hablando de varios temas el día de hoy. Temas ambientales, la situación de las lluvias, cuestiones del COVID-19 y la nota roja que siguen los incidentes. Muchos temas interesantes para estar bien informados. En el ámbito nacional hay una nota pues amable que tiene que ver con la penalización y despenalización del aborto. Le diremos bien a ciencia cierta, pero sin duda esto también incluso es tendencia el día de hoy. Tema importante y llama mucho la atención, por supuesto, incluso ya en el ámbito internacional. De eso le platicaremos más adelante. Quédese con nosotros. Comenzamos Chiapas al cierre. Lo que ahora es noticia, después ya es historia. Durante su travesía por territorio mexicano en el 2021 han fallecido más de 40 migrantes. Amenazan de muerte al párroco de Simojovel, aseguran sacerdotes. Desbordamiento en el río de Tula, Hidalgo, inunda hospital del IMSS, hay 17 muertos. En panorama internacional, enfermedades relacionadas con ataque a Torres Gemelas ya cobraron más vidas que el atentado. En tendencias y noticias en redes sociales, aborto legal México, es ley y Fonden son los temas esta tarde. Lo que ahora es noticia, después ya es historia. Esto y más en Chiapas al cierre este martes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo nuevamente. Ya estamos, por supuesto, con la información más importante hoy martes. Quédese con nosotros. Como bien sabe, ya estamos en el mes patrio y por eso esa imagen tan bonita que tenemos en la parte de atrás en nuestro monitor para que usted se ambiente también con las fiestas patrias, que por cierto este año, al igual que el año pasado, tendrán que ser diferentes. Hay que cuidarse mucho, hay que estar en casa, no hay que hacer fiestas grandes. Es parte de lo que hay que trabajar con esta nueva dinámica, con esta nueva modalidad en la que tenemos que estar viviendo por la pandemia, porque se siguen dando casos, sigue falleciendo lamentablemente gente, entonces tenemos realmente que cuidarnos. Gracias a usted que ya nos está escuchando en la radio del diario 97.7 de FM y por supuesto en las redes sociales. Y comenzamos con información importante, le adelantábamos hace un instante sobre una situación que se genera en el centro del país, y es que de manera histórica la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace un fallo a favor, por supuesto, de las mujeres. Esto ya es nota internacional, nota nacional, y por supuesto con eso empezamos el día de hoy y por eso nos enlazamos con nuestro compañero reportero Marco Alvarado, que tiene los detalles. Marco, ¿cómo estás? Buena tarde, excelente información, vamos contigo. ¿Qué tal, Efren? Buenas tardes. Y en efecto, pues información de carácter nacional e internacional, pero que también tiene parte de sus raíces en el estado de Chiapas, y es que por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en México ya no se podrá procesar penalmente a una mujer que decida interrumpir su embarazo, práctica que hasta este martes era castigada con hasta 3 años de cárcel en el estado de Coahuila. Organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir celebraron esta decisión que reconoce la autonomía y libertad de las mujeres, especialmente a aquellas que han sido víctimas de violaciones. De esta manera, la Suprema Corte abrió la puerta a la interrupción legal del embarazo sin límite temporal en casos de violación por una situación que ocurrió en el estado de Chiapas en el año 2018, cuando se impidió el aborto a una menor con parálisis cerebral severa. La primera sala del tribunal concedió un amparo a la demandante, quien también enfrentaba condiciones de pobreza y marginación, y a quien se le negó la posibilidad de terminar con el embarazo en un hospital público en la ciudad de Tapachula. Además, la primera sala consideró que al negarle este derecho, argumentando que se encontraba fuera del plazo de 90 días después de la concepción, se implicó un total desconocimiento de la dignidad humana, del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida. Por este caso, la Corte ordenó medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción, y aunque la sentencia solo tenía efectos sobre las querellantes y el Código Penal del Estado de Chiapas, los argumentos planteados han servido como referente para la decisión que se aprobó este martes al despenalizar el aborto por violación con 10 votos unánimes a favor.
La decisión de la Corte se ha basado también en la autonomía de la mujer para decidir sobre la maternidad, más allá de otros conceptos sobre la vida prenatal. Efraín, parte de lo que ha ocurrido el día de hoy, como bien lo señalabas, en una decisión histórica para nuestro país. De información importante que estará dando vuelo todos estos días, sobre todo hoy y mañana, pero bueno, vamos a estar muy pendientes. Seguramente habrá reacciones muy positivas de diferentes organizaciones en la defensa, por supuesto, de las mujeres, y vale muchísimo la pena. Gracias, Marco, muy amable por la información, sin duda importante, y sobre todo, como tú bien adelantas, este aporte que tiene el antecedente de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con lo acontecido acá en Chiapas. Gracias, Marco. Hasta la próxima. Gracias a Marco Alvarado, y recuerde que toda la información que él prepara la puede leer todos los días en el impreso del Diario de Chiapas. Búsquela con su voceador de confianza y puede tener un impreso como el que tenemos acá a un costado en el escritorio. Y vamos ahora a temas que tienen que ver con la cuestión ambiental y con las lluvias, y es que precisamente ante las lluvias que se han presentado en Tuxtla Gutiérrez en estos últimos días, pues en varias colonias y avenidas hemos visto afectaciones, principalmente por el incremento del nivel de agua en los afluentes. Por ejemplo, habitantes de la colonia La Salle, primera, segunda y tercera sección, denunciaron las afectaciones que se generaron debido al arrastre de material petro, por lo que pidieron a las autoridades correspondientes el apoyo necesario para evitar mayores daños. Es que, de acuerdo a lo que ellos informaron, pues hay un pésimo estado en el que están varias calles aledañas a la sección tercera de La Salle. Por eso la arena, piedras, basura y otros materiales propician que la calle principal, que es la avenida Ruán, se vea afectada y provoca taponamiento, lamentablemente, en varias viviendas. A una de esta situación refirieron que la arena que se queda en diversas entradas de las viviendas está contaminada de aguas negras por diversos colapsos, por lo que urgieron a las instancias correspondientes atender este llamado de desasolve, así como la limpieza en diversas zonas que le corresponden al ayuntamiento capitalino. En ese sentido, pidieron a las instancias también de Tuxtla Gutiérrez tomar cartas en el asunto, ya que son estas y otras colonias del oriente de la capital las afectadas. Sin embargo, aseguran que la oportuna atención de las autoridades en materia de prevención ha sido carente hasta el momento. Y en ese contexto, pues derivado de las lluvias que se presentaron también durante este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la 7ª Región Militar y la 31ª Zona Militar, realizaron actividades correspondientes al plan DN3. Se realizaron, por ejemplo, algunos recorridos en diversas colonias de la capital chiapaneca, en donde se detectaron encharcamientos y un árbol caído, incluso en la colonia Nueva Jerusalén, como las imágenes que estamos viendo en este momento del árbol derrumbado y los elementos del ejército haciéndolo a un lado. Esto afectó, por supuesto, a transeúntes y también a varios vehículos. El ejército mexicano realizó trabajos de remoción de basura, escombro, piedras y, en este caso, pues este árbol que impedía el paso vehicular. De acuerdo con el procedimiento estatal de alerta por lluvias, lo que conocemos como PROCEDA, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en la entidad, por lo que es necesario continuar con las recomendaciones que emiten las autoridades para salvaguardar la integridad física de la población. Y en ese orden de ideas, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un llamado porque Chiapas se encuentra en plena temporada de lluvias, ondas tropicales y huracanes, y que será muy intensa este año debido a la presencia del fenómeno de La Niña, por lo que insistió en el llamado respetuoso a la población a tomar en cuenta todas las recomendaciones y las medidas preventivas de protección civil para evitar situaciones de contingencia. Añadió que este año es un año donde está presente el fenómeno de La Niña, como le decíamos, y van a seguir las lluvias torrenciales. Vamos a lo que dijo el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Hoy, 6 de septiembre, estamos en plena temporada de lluvias, de ondas tropicales, de huracanes, por lo que el llamado respetuoso y cariñoso es que nos cuidemos, que nos hagamos a un lado de los cauces, de los ríos, de las montañas, porque luego sufren deslaves y son muy peligrosas. Por favor, evita el riesgo para que tu familia, tus seres queridos puedan proteger su salud y su integridad. Este es un año en el que está presente el fenómeno de La Niña y va a seguir con lluvias torrenciales. Así que no te descuides, no te confíes, nos cuidemos, porque los fenómenos meteorológicos son intensos. Muchas gracias y muy buenos días.
Bien, ya que estamos hablando de esa información, de lo que tiene que hacerse de manera preventiva, pues resulta que allá en Tonalá, ante las recientes lluvias que ha habido en la región Istmo Costa, personal de protección civil ya recorre los ríos, por ejemplo, del Zanatenco, que presentan hasta el momento un nivel normal y buena fluidez de agua. También se verificó el arroyo de aguas negras que atraviesa esa ciudad, quien de igual manera pues está en su nivel normal con fluidez de agua, aseguran las autoridades. José Rivera Martínez, que es secretario de Protección Civil Municipal, dijo que están en permanente monitoreo de los ríos en esta temporada de lluvias para evitar sustos a los habitantes. Y si usted vive en zonas de riesgo, es importante que tome en cuenta todas las recomendaciones. Empiezan las lluvias más fuertes, ya lo hemos vivido aquí en la capital chiapaneca y seguramente en muchas latitudes del estado de Chiapas. El fin de semana estuvo intensa la lluvia sábado y domingo por la tarde noche, así es que a tomar precauciones. Bien, y vamos a más información que tiene que ver con el medio ambiente, y es que resulta que hay nuevas normas para las descargas residuales y eso impactaría directamente en la capital chiapaneca. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó con la mayoría de votos de sus miembros la norma oficial mexicana, la cual establece los límites permisibles de contaminantes de las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación, por lo que será publicada en el Diario Oficial de la Federación en próximos días. Dicha norma sustituye a la emitida en 1996, la cual durante 25 años no había sido actualizada, aun cuando los límites máximos permisibles y los parámetros establecidos habían probado ser insuficientes para controlar la contaminación en los cuerpos de agua, por ejemplo, en el Sabinal aquí en Tuxtla Gutiérrez, además de que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas deben ser actualizadas cada 5 años. Ante este incumplimiento de administraciones pasadas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instruyó a través de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental para que de esta manera, coordinada con la Comisión Nacional del Agua y con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, empujaran los trabajos pertinentes para concluir el proceso de modificación de esta normativa y se actualice su contenido por tratarse de un tema prioritario para el gobierno mexicano, ya que el 70% de las aguas superficiales en el país están contaminadas o fuertemente contaminadas, de acuerdo a los datos de Omar Arellano, especialista en ecotoxicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza. Y vamos a temas que tienen que ver ahora con diferentes manifestaciones que se vivieron hoy en la capital chiapaneca, y es que este martes, por ejemplo, fue cortado el tránsito vehicular ante las manifestaciones que se presentaron a lo largo de la jornada. Por un lado, había estudiantes de diversas normales que tomaron el cruce de centrales de Tuxtla Gutiérrez ante la demanda de incrementar la matrícula de ingreso a estas instituciones. Por su parte, también arribaron al Parque Central, vea usted, 11 unidades en las que viajaban pobladores de Mitontic, quienes acudieron para establecer una mesa de diálogo con las autoridades en Palacio de Gobierno. Y además, también al interior de Palacio de Gobierno se encontraba una comisión de 6 personas en espera de una respuesta respecto a la solicitud de un recurso de 5 millones de pesos para viviendas. Y esta seguiría, por cierto, la segunda ocasión que buscan entablar una mesa de diálogo para que sea atendida esa petición. En fin, día de manifestaciones en el centro de la ciudad capital. Estamos viendo parte de lo que se vivió hoy en Tuxtla Gutiérrez. Si no tenía que ir al centro, pues se libró de un poco de conflicto vehicular en el transcurso del día por varias movilizaciones. Por lo pronto, sabemos que es parte de la libertad de expresión y hay que estar muy pendientes, siempre y cuando, por supuesto, no transgredan a comercios y a la ciudadanía que por ahí está transitando. Es día martes y, por supuesto, le queremos recordar a usted que estamos en vivo por la radio del Diario 97.7 de frecuencia modulada. Tarde lluviosa acá en la capital chiapaneca, ya llovió en casi toda la ciudad. Tome sus precauciones, sigue nublado, se espera que pueda llover más noche. Así es que muy pendientes, por favor, para evitar cualquier contingencia. Por lo pronto, síganos escuchando, nos vamos al primer corte promocional y regresamos con más en Chiapas al Cierre. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad
es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el diario de Chiapas TV! Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por continuar con nosotros y seguimos, por supuesto, con información importante para usted. Ya le adelantábamos de las movilizaciones que hubo hoy en la capital chiapaneca y una de ellas precisamente fue para pedir la ampliación en matrículas en las diferentes normales. ¿Qué tal? Un gusto saludarles, informarles que en este martes un grupo aproximado de entre 60 y 80 aspirantes a las normales del estado de Chiapas se manifestaron y marcharon del Parque de la Marimba al Parque Central. La intención, exigir a las autoridades de educación actuar en consecuencia ante las diversas peticiones de amplitud de matrículas. La intención, refirieron ellos, es que quieren prepararse y realmente abonar a la formación de docentes. Afirmaron los padres de familia y también alumnos que se ha tenido cerrazón por parte de la actual secretaria de Educación, Rosaide Domínguez, que se ha caracterizado más por mantener una administración o un puesto de puertas cerradas. Escuchemos parte de lo que dijo uno de los padres de familia que acompaña a este grupo que pretende, por supuesto, seguir formándose en la docencia. Somos padres de familia que estamos acompañando a nuestros hijos a la exigencia de incremento a más matrículas de las diferentes normales de la capital. Llevamos más de 26 días que hemos recibido respuesta nula a nuestra petición. Nos hemos conducido bajo el respeto. Hemos estado muchas veces en la Secretaría de Educación, le hemos apostado al diálogo, pero hemos visto, tenemos un gobierno ahora sí de cerrazón, que prácticamente no nos quiere apoyar en el incremento de más matrículas, una secretaria que no nos quiere escuchar. Hemos solicitado desde que iniciaron labores ellos, hemos solicitado a que nos reciba la comisión, la secretaria de Educación, Rosaide, pero nos ha mandado. En ese mismo sentido, afirmaron que hasta el día de hoy han mantenido una movilización o un movimiento pacífico y tranquilo, sin alterar ni afectar a nadie. Sin embargo, en caso de no encontrar respuestas, afirmaron que continuarán con otras acciones más radicales que permitan llamar la atención de la autoridad a través, por supuesto, de la Secretaría de Educación en la entidad. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
Y vamos a otra información, entramos a los temas que tienen que ver con la salud y ve esta cifra que nos reporta nuestro compañero Ainer González, y es que en Chiapas se reportan, de acuerdo al registro civil, incluso al menos 3 muertes fetales diarias. Así que vamos a la información. En el estado de Chiapas se registran en promedio 3 muertes fetales al día, donde la mayoría se suscitan antes del parto. De acuerdo a los resultados de las características de las defunciones fetales registradas en México durante el 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que durante el año pasado se registraron 22.637 muertes fetales en todo el país, las cuales corresponden a una tasa nacional de 6.7 por cada 10.000 mujeres en edad fértil. A lo anterior, el INEGI refiere que de los 22.637 registros, 11.881 muertes fetales correspondieron a hombres y 8.873 a mujeres, mientras que el 8.3% correspondió a casos que el sexo no fue especificado. Por entidades federativas, la dependencia destaca que el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco y Chiapas registraron las tasas más altas, que en conjunto documentaron el 51.28% de las muertes fetales del 2020. En este sentido, el Instituto subraya que el Estado de Chiapas registró 1.116 muertes fetales el año pasado, con un promedio de 3.04 fallecimientos por día. Además, manifiesta que los hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social atendieron en conjunto a las madres, que presentaron el 67.3% de las defunciones fetales, y por su parte, las unidades médicas privadas atendieron el 17.1%. Respecto al procedimiento de expulsión-extracción, que aplica cuando la edad gestacional del feto es de 22 semanas o más, resalta que el parto vaginal es el que se registró más casos, con 9.833, seguido de la cesárea con 4.686 atenciones. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, y vamos a otros temas, ahora los que tienen que ver con la productividad y sobre todo con algo tan importante para Chiapas como es el café, y es que resulta que la entidad efectivamente tiene potencial en esta materia, pero vamos a los detalles con nuestro amigo y compañero reportero Javier Mendoza. Javier, ¿cómo estás? Buena tarde, te escuchamos. Adelante, por favor. Efraín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Pues sí, el día de hoy precisamente tuvimos la fortuna de platicar con Fernando César. Él es vicepresidente del negocio de café y bebidas de la Nestlé aquí en México, y bueno, pues recordemos que en el estado de Chiapas existen dos fábricas precisamente de esta transnacional suiza. Y bueno, pues se nos señaló en entrevista para Diario de Chiapas que esta empresa adquiere el grano de café a más de 80.000 productores a nivel nacional, de los cuales 6.000 de ellos son chiapanecos, por lo que Chiapas se vuelve un estado muy importante en la producción de este producto natural. Explicó además que Chiapas no es el estado más grande en cuestión de producción, sin embargo, en los últimos años la entidad sureña ha crecido y tiene un potencial para ser uno de los primeros estados en el país en dicha producción. De estos 6.000 productores, más o menos, se cultivan, escuche usted bien, 22.000 hectáreas, y se producen más o menos 24.000 toneladas de café oro anualmente, que es el café que pues esta empresa suiza compra. Los beneficios para el estado de Chiapas es que existe una derrama económica muy importante, ya que se generan 28.000 trabajos temporales con los productores y una gran cantidad de trabajo permanente, entre 850 y 900 en total. Escuchemos un poco acerca de esta entrevista que tuvimos. Le hemos llamado a todo este tema de responsible source o abasto responsable a nuestro programa, o a la manera como nosotros pues, acopiamos café y compramos café, ¿no? Para nosotros el eje principal o la intención principal detrás de nuestro esfuerzo de sustentabilidad es asegurar la viabilidad del café en el largo plazo, que tiene que ver con que sea un cultivo que sea económicamente viable para los caficultores, que sea un cultivo que permita tener una mejor calidad de vida en las comunidades donde se encuentra, pensando que está concentrado en 5 estados del país, que son los estados que están más al sur, y en tercer lugar, que sea un cultivo que sea viable ecológicamente, ¿no? Que sea sustentable en el tiempo y que no esto no nos vaya a ir en detrimento de la ecología de las zonas donde estamos. Bien, finalmente señaló que el 40% del café
que la empresa compra en México está producido bajo prácticas sustentables verificadas y el compromiso es que para el 2025 el 100% de la compra a nivel mundial sea producido por este tipo de prácticas. Bueno, pues buen llamado para los productores chiapanecos de café aquí en nuestra entidad. Hasta aquí la información, Efrén. Vuelvo contigo. Gracias, mi estimado Javier, por la información oportuna e importante y sobre todo cuando Chiapas tiene todo este potencial. Gracias, muy buena tarde. Un abrazo enorme. Gracias, por supuesto, a Javier Mendoza con esta información. Y vamos a otro tema, vamos a entrar directamente con la cuestión que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19. COVID-19. Y vamos a información reciente y es que Eduardo Ramírez Aguilar, el senador por Chiapas, consideró importante y necesario incluir a los menores de edad y a niños en el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Federal para que ellos puedan obtener la vacuna contra el COVID-19 a fin de evitar y disminuir sobre todo el riesgo de enfermarse de manera grave. Ante los fallos favorables que han concedido jueces federales luego de los amparos interpuestos por padres de familia para que sus hijos obtengan la vacuna contra el COVID-19, aseguró que las autoridades sanitarias deben analizar el esquema de vacunación de tal manera que este sector sea tomado en cuenta. En ese sentido, también Eduardo Ramírez dijo que a través de estos fallos se reconoce y protege el derecho a la salud de las y de los niños, así como de las y los adolescentes establecido en nuestra Constitución. Y finalmente destacó que incluso el inicio del presente ciclo escolar con clases presenciales, pues ya ha dado reporte de que se han presentado casos de COVID, por lo que se hace más necesaria la protección para este sector de la población. ¿Qué le parece si escuchamos lo que compartió el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar? A tomar en cuenta. Segundo, están regresando a las clases presenciales y muchos de ellos pues ya están prácticamente en las instituciones educativas. Entonces, yo creo que debería hacer una valoración y aquí un llamado al subsecretario López-Gatell para que pueda considerar. Bien, y ya que estamos hablando del COVID-19, precisamente la Secretaría de Salud del Estado continúa trabajando en materia de prevención de enfermedades como el coronavirus, la hipertensión y también la diabetes. Por eso se practica y se trabaja ya en la disminución de complicaciones recaídas en personas que han sido víctimas de COVID-19. De acuerdo con el coordinador del área de nutrición de la Clínica de Enfermedades Respiratorias Poliforum, aquí en la capital chiapaneca, Raúl Alejandro López Cruz, escuche usted, es importante adecuar un plan de alimentación a base de alimentos saludables para prevenir esta comorbilidad, principalmente en aquellas personas que cuenten con alguna enfermedad crónica degenerativa como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el sobrepeso. Se recomienda, por ejemplo, apegarse a una alimentación saludable y baja en azúcares, debido a que la ingesta excesiva de alimentos ricos en azúcares ocasiona dificultades respiratorias que ponen en riesgo la vida. La alimentación de un paciente en recuperación de coronavirus debe ser a base de alimentos que producen oxigenación a nivel celular, como son pescados, ingerir alimentos ricos en vitamina C, como la guayaba, el limón, las naranjas, grasas buenas como el aguacate y las aceitunas, aumentar líquidos a 2.5 litros de agua al día, consumo de lactobacilos para aumentar la calidad del sistema inmunológico y acompañar la alimentación con suplementos de vitamina E. Además, se recomienda también evitar las grasas saturadas que provocan la inflamación del organismo y por consiguiente en el sistema pulmonar, como son carnes de res y de cerdo, mantequilla y frituras, jugos dulces que producen dióxido de carbono, ocasionando serios problemas para respirar en el paciente. Así es que son las recomendaciones del que se encarga de atender la clínica COVID o el COVIDario acá en Tuxtla Gutiérrez, en el Poliforum, específicamente, sobre todo para todos aquellos pacientes que ya han tenido COVID-19, es importante tomar en cuenta estas recomendaciones y además hay que generar una dieta saludable, eso da mejor calidad de vida y protege contra todo tipo de enfermedades. Y con esta información nos vamos a ir al segundo corte promocional de esta tarde. Vamos a regresar con más en Chiapas al Cierre. Gracias a usted que nos está escuchando en la radio del diario. Ya nos llegó un mensaje por ahí de Manuelito Altúzar que nos está escuchando en sintonía a través de 97.7 de FM. Gracias por estar al pendiente de la información. Y también a usted que nos escribe en Facebook, YouTube y Twitter. Promocionales, el segundo corte y regresamos con más información en Chiapas al Cierre.
Won't you let me dream that you're mine again? Sí, los extrañas. Hiciste una conexión, pero volverán. Recíbelos con más del doble de megas hasta por 4 meses y vive la experiencia Total Play. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia Pública, un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentas y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el diario de Chiapas TV! Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Gracias por continuar con nosotros y vamos con más información. Seguimos hablando del COVID-19 y seguramente usted se pregunta cómo vamos con los casos recientes. Bueno, pues resulta que hay 79 casos nuevos oficiales confirmados en las últimas 24 horas y además 3 defunciones. Esto significa que, bueno, pues el 46%, por cierto, de los contagios detectados están en la ciudad capital, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. De acuerdo a esta información, bueno, quedamos de la siguiente manera. Escuche usted, Tuxtla Gutiérrez con 36 casos, Reforma y Tapachula con 8 casos en cada uno de sus municipios, Chiapa de Corzo presentó 5, Comitán 4, Salto de Agua 3, El Bosque, Palenque y San Cristóbal de las Casas, 2 casos cada uno de estos municipios, y finalmente Benemérito de las Américas, Berriozábal, Huixtla, La Trinitaria, Las Margaritas, Pichucalco, Sabanilla, Tonalá y Villaflores, un contagio nuevo en cada uno de estos lugares. Las pruebas salieron positivas en 41 hombres y 38 mujeres. Entre los pacientes, lamentablemente, hay 2 bebés y 2 menores de 1 a 14 años de edad, además de una embarazada. Del total de casos, 33 personas cursan con comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y o tabaquismo. Respecto a los fallecimientos, pues la dependencia estatal informa que se trata de personas del sexo masculino mayores de 50 años de edad, residentes de los municipios de Tonalá, Pijijiapan y Tuxtla Gutiérrez, y una de ellas lo cursaba con factores de riesgo. Y ya que estamos hablando de la pandemia, bueno, y este regreso a presencial en clases, pues le teníamos información. Nos vamos a enlazar primeramente vía telefónica. Nos dicen que ya estamos con nuestro compañero Marcos Ramos, el corresponsal. Bueno, nos vamos con Marco Ramos con información que tiene en este sentido respecto a temas educativos, y es que dice que a 4 años del terremoto todavía hay escuelas que no tienen, casas que todavía no tienen el apoyo en construcción. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
Muy buenas noches, compañero. Muy buenas noches para toda la familia del Diario de Chiapas. Efectivamente, este martes 7 se cumplen 4 años de aquel 7 de septiembre del 2017, cuando un terremoto sacudió varios estados del país. Chiapas fue uno de los más afectados y Cintalapa, uno de los municipios con severos daños. Este medio de comunicación platicó con un líder nato, una persona que en su momento encabezó una lucha social en favor de los miles de afectados de este municipio. Y bueno, platicamos con el contador Martín Ferrera Moscoso, quien comentó que en este Valle de Figueroa se contabilizaron más de 7,000 viviendas afectadas. Y a 4 largos años después, aún hay personas que siguen esperando la tan mencionada ayuda. Días después de lo sucedido, dijo, se dieron cita en este valle funcionarios federales, siendo el más importante el presidente de la República en ese entonces, Enrique Peña Nieto, que en su discurso dijo que a los afectados de daño total les darían una tarjeta con 120,000 pesos para la reconstrucción de su vivienda y una de 25,000 a los de daño parcial. En este municipio solo se apoyaron a 3,715 familias, de esas 1,584 fueron de daño total, pero faltó otra cantidad de más de 4,000 que no les entregaron ni un folio, no fueron censadas y que por razones diversas no recibieron nada y que aún se preguntan si ese apoyo llegará todavía o ya no. Continuó diciendo que cuando el apoyo empezaba a llegar a los afectados, se dio el cambio de gobierno de los tres órdenes. Algunas dependencias desaparecieron y eso afectó en demasiado los trabajos de la reconstrucción que ya se venían frenando en su totalidad. Una vez que López Obrador asume la presidencia, se crea el Programa Nacional de Reconstrucción. David Cervantes Peredo asume ese cargo y después de verificar la base de datos de los afectados, se ha logrado beneficiar a barrios como San Francisco, Tepeyac, Ejido Nueva Tenochtitlan y Nueva Libertad. Pero al frenar los movimientos sociales, ya no hubo más apoyo para los que esperaban. De 4 años del terremoto, Cintalapa solo se ha reconstruido un 25%. Reconoció el contador que faltó compromiso por parte de los encargados de la dependencia federal para resolver este tema, a sabiendas de que este valle era prioridad para la cantidad de afectados que tenía, pero eso no sucedió. Por último, dijo el líder social que sería prudente que la nueva administración pública municipal que está por iniciar el 1 de octubre retomara el tema, crear un consejo que lo encabezara el alcalde y sus regidores y volvieran a tocar puertas para poder llegar a ese recurso a los que todavía están esperando, como son Ejidos Triunfo de Madero, Francisco de Madero, Betel, Constitución, Monte Sinaí, La Florida, Estuaracón, por citar algunos. Es lo que estamos comentando el día de hoy, que se celebran y que Cintalapa fue uno de los municipios más afectados a 4 años del terremoto que sacudió el estado de Chiapas. Gracias, Marco, por el reporte y ojalá, por supuesto, estas casas que están dañadas y que son patrimonio de muchas familias finalmente puedan tener este proceso de recuperación. Gracias por el reporte. Buenas noches. Gracias a Marco Rasmus, nuestro corresponsal allá en Cintalapa. Y retomamos, por supuesto, la información que le estábamos platicando con el tema del COVID-19 y la situación de regreso presencial a clases. Y es que con la presentación de la estrategia de acompañamiento de regreso a clases a cargo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, el Colegio de Bachilleres de Chiapas arrancó ya este semestre escolar 2021-2022A. El plantel 145 Tuxtla Sur fue la sede para esta ceremonia del inicio de clases presenciales en su modalidad híbrida, luego de que Janina Cueva Zúñiga, oficial nacional de educación de la UNICEF, explicara el mecanismo de la aplicación U-Report, en el que la juventud puede externar sus experiencias en este regreso a las aulas. Luego de dar la bienvenida a la comunidad estudiantil, la titular del COVACH, Nancy Leticia Hernández Reyes, agradeció la presencia de autoridades de UNICEF, aliada incondicional en el proceso transformador de vidas, al mismo tiempo de resaltar que es el inicio de una nueva travesía y el momento se esperaba con gran alegría. Reiteró que aunque el ánimo es muy bueno, existía temor ante la prevalencia de la pandemia por COVID-19, es por ello que se trabaja arduamente en el seguimiento de los protocolos sanitarios que van a permitir regresar paulatinamente a la nueva normalidad, por lo que entre todos se asumirá esta responsabilidad del regreso a clases presenciales para cuidar lo más importante que hay en el COVACH, que es la vida de las y los alumnos. Y vamos ahora a la información que tiene que ver con la nota roja. La Roja, el diario de Chiapas. Y nos vamos a los Altos de Chiapas, allá está nuestra corresponsal Yanet Hernández, porque tiene información importante. Resulta que aseguran varios obispos que está amenazado de muerte el párroco de Simojobel. Yanet, ¿cómo estás? Buena tarde, adelante, te escuchamos con tu reporte, por favor. Hola, Efraín, muy buenas tardes, te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que
Los obispos de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, dieron a conocer que el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco de San Antonio de Padua, en Simojobel, ha recibido nuevas amenazas de muerte. Con sorpresa nos llega la noticia de nuevas amenazas de muerte en contra del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, quien ha sido hasta la fecha párroco de San Antonio de Padua, en Simojobel de la diócesis de San Cristóbal, señalaron, en un comunicado firmado por los dos obispos. Agregaron que con dolor tienen conocimiento y dan seguimiento a los hechos de violencia que continúa habiendo en diferentes comunidades y lugares de la diócesis de San Cristóbal. Los motivos son variados, pero en la raíz está el egoísmo, la ambición desmedida y la dificultad de escuchar y entender para caminar juntos. Persona o grupos que atenten contra él o contra cualquier agente de animación y coordinación pastoral lo está haciendo contra la Iglesia de Jesucristo y en particular contra esta diócesis, denunciaron. Finalmente invitaron a la comunidad diocesana y a las personas de buena voluntad mantener la fe y la esperanza en medio de las dificultades, caminar juntos en la búsqueda de que crezca la gente mediante la paz, con verdad, justicia y amor. Hasta aquí el reporte, Fren. Muy buenas noches. Gracias, Janet. Pues importante esta denuncia que hacen los obispos. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de esta información y ojalá, por supuesto, las autoridades también tomen las medidas preventivas al respecto. Muy buena tarde, Janet. Buenas tardes. Bien, y vamos a otros temas que tienen que ver con los migrantes, pero también con cifras o estadísticas rojas y lamentables. Resulta que durante su travesía por el territorio mexicano en el 2021, escuche usted, ya han fallecido al menos más de 40 migrantes. Más de 40 hombres y mujeres migrantes han fallecido durante su ingreso y tránsito por territorio mexicano en este año, así lo informó la Secretaría de Gobernación. La dependencia dio a conocer que de enero a agosto de 2021, elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración han recuperado alrededor de 46 cuerpos de personas migrantes que fallecieron durante su travesía por México. Las causas de las muertes señala que han sido por ahogamiento, deshidratación, desnutrición severa, caídas del tren, accidentes, armas de fuego, problemas de salud y asaltos. Este reporte indica que 23 migrantes no portaban algún tipo de identificación, por lo que se encuentran en calidad de desconocidos, mientras que 6 fueron reportados como originarios de Honduras, 5 de Guatemala, 3 de Haití, 3 de Nicaragua, 2 de Cuba y 1 de Venezuela, así como 3 cuerpos de personas mexicanas. A esto, la institución expone que el personal de los 22 grupos Beta contabilizó que 37 eran hombres y 8 mujeres, así como un varón menor de edad. El mayor número de muertes resalta la dependencia que fueron por ahogamiento en el río Bravo, donde se recuperaron 22 cuerpos, así como por caídas del tren, de un muro, congestión alcohólica, desnutrición severa y deshidratación, donde se reportaron 7 personas fallecidas. Cabe recordar que tanto elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional han llevado a cabo la desintegración de 4 nuevas caravanas migrantes que han partido del municipio de Tapachula, conformada por centenares de personas que intentaban salir de la ciudad chiapaneca en las últimas semanas, pero todas ellas fueron disueltas por agentes mexicanos, quienes a su vez fueron criticados por varias organizaciones por el trato que les dieron a los migrantes. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, y con esta información es tiempo de irnos al tercer corte promocional, el último de esta tarde. Regresamos con más información en Chiapas al Cierre. No le cambie de frecuencia. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! ¡Con cuentos y canciones! ¡Para todos los corazones! ¡En la cajita mágica! ¡Por el Diario de Chiapas TV! Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva.
el Consejo Empresarial para la Productividad. Es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Qué bueno que sigue con nosotros y vamos con más información que tiene que ver con la Fiscalía General del Estado, y es que a través de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa ya inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones calificadas, ambos delitos en agravio de dos personas del sexo masculino, hechos ocurridos en las primeras horas de este martes en el municipio de Pijijiapan. La Fiscalía de Distrito, inmediatamente después de conocer la noticia criminal, inició esta carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables. Recibió noticia criminal por parte de la Policía Municipal informando que al interior de la cafetería denominada Luna Café se encontraba el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino con lesiones de proyectil de arma de fuego y otra persona resultó lesionada. Elementos de la Policía Especializada y peritos de la Fiscalía arribaron al lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona que fue identificado con el nombre de José Luis N., de tan solo 24 años de edad, mismo que presentaba lesión por arma de fuego en la región occipital de la cabeza. El cuerpo sin vida fue trasladado al servicio médico forense para llevar a cabo la práctica de necropsia de ley y determinar la causa de muerte. Además, en el lugar también fue identificada una persona con el nombre de Alberto N., de 43 años de edad, quien presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego a la altura de la axila izquierda, mismo que fue trasladado de forma inmediata a un hospital de la región para su atención médica. Y vea esto que ocurrió nuevamente, los incidentes automovilísticos cuando no se tiene cuidado, y es que resulta que con golpes leves quedó un joven malabarista de un crucero al ser embestido por un colectivo, esto en el Libramiento Norte a la altura de la Quinta Poniente en la capital del estado. Según el reporte de los elementos de vialidad, fue ayer a las 6 de la tarde cuando recibieron el llamado de auxilio y al llegar al lugar se percataron que un malabarista del crucero había sido golpeado por un colectivo de la ruta 81 con número económico 18 y placas de circulación 400-178B, que era conducido por Jordán N. El lesionado de nombre Javier N., a quien le apodan el Machetes, resultó con golpes leves, siendo atendido en el lugar por paramédicos de Protección Civil, quienes después lo trasladaron a la Cruz Roja Mexicana para recibir atención médica. La unidad responsable fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con el conductor debido a las lesiones que causó al equilibrista. Bien, y vamos a la pregunta que tenemos esta semana para que usted participe con nosotros, la encuesta de la semana. Muy fácil de participar a través de la cuenta en Twitter que tenemos en el Diario de Chiapas. ¿Qué opina usted del actuar del Instituto de Migración ante las caravanas migrantes? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿O no le interesa? Son las tres opciones que tenemos para que usted
nos responda y así podamos, por supuesto, tener su opinión. Y el viernes daremos a conocer los resultados de su participación. ¿Qué opina del actuar del Instituto Nacional de Migración ante las caravanas migrantes? ¿Correcto, incorrecto o no le interesa? Y en tendencias y noticias en redes sociales, bueno, platicarle a usted que los tres temas importantes hasta hace una hora eran aborto legal México, que es precisamente en ese contexto con 10 votos a favor que se logra esta declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la que iniciamos incluso la información en este espacio noticioso el día de hoy. El segundo tópico es ley, que efectivamente va en ese contexto de que ya es legal el aborto, no se puede penalizar a nadie por hacer esta situación, que es un derecho finalmente el que tiene la mujer a decidir. Y el tercer tópico es Fonden, que tiene que ver con este fideicomiso que se desapareció. Y bueno, pues eso afecta a todas las entidades del país, porque era algo que se utilizaba como emergencia cuando ocurrían incidentes delicados. Así es que es situación complicada al desaparecer el Fonden, y sobre todo cuando ya estamos con todos estos tópicos de las inundaciones, por ejemplo. Y precisamente en la información nacional vamos a lo que está ocurriendo allá en Hidalgo, y es que luego de las lluvias torrenciales que azotaron al estado, un río en el municipio de Tula de Allende comenzó a desbordarse y ahí alcanzó las instalaciones de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ya se reportan, escuche usted, 17 personas fallecidas. Estamos viendo las imágenes que son las que se están compartiendo en redes sociales y ya son virales por diferentes medios de comunicación a nivel nacional, y vemos cómo la gente está obviamente dentro del hospital y se ve el agua al menos a un metro de altura tal vez, y está tratando de sacar a los pacientes en camilla, pero está totalmente inundado o anegado ese lugar. Esto fue en el IMSS allá en Tula, Hidalgo, donde se desbordó este río en ese lugar, en ese municipio, por las lluvias torrenciales que han caído en las últimas horas. Y bueno, pues lamentablemente sí se confirmó que ya hay 17 personas que perdieron la vida. Según el gobernador Omar Fayad, que es gobernador de Hidalgo, no hay reporte de más heridos, pero sin duda preocupa y llama la atención 17 personas fallecidas en el hospital por las inundaciones. Y vamos ahora a la información nacional y escuche usted, perdón, a la información internacional y escuche usted, estamos a unos días de conmemorar otro aniversario más de esta situación complicada que vivió el mundo y sobre todo Estados Unidos con los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, pero resulta que de acuerdo a diferentes investigaciones, un informe, por ejemplo, del Fondo de Compensación para Víctimas de los Atentados Terroristas del 11 de septiembre contra el World Trade Center allá en Nueva York, arrojó que enfermedades por inhalar humos tóxicos del 9 de septiembre ya mató a más personas que las que se cobró el mismo ataque. ¿Cómo ve? De acuerdo a esta información, hay más de 67,000 solicitudes de indemnización que han sido presentadas al fondo desde que se abrió en el 2011 para personas que estaban cerca del World Trade Center y que desde ese entonces han desarrollado enfermedades por inhalar humos tóxicos despedidos tras la caída de las Torres Gemelas. 67,000 casos, imagínense. La mayoría son personas que vivían o trabajaban en los alrededores del World Trade Center. Y es que los humos tóxicos invadieron la región de Nueva York por varias semanas. El jefe de este fondo dijo que casi la mitad de las solicitudes se refieren a pacientes de cáncer y 3,000 se presentaron en nombre de personas que ya fallecieron tras el 9-11. La mayoría de las víctimas desarrollaron enfermedades por inhalar humos tóxicos. Como ve, situación compleja que obviamente llama mucho la atención, y es que después de este atentado del 11 de septiembre se creó un fondo de compensación para familiares de desaparecidos y supervivientes. En 2011 una ley lo amplió tras la aparición de cánceres, especialmente entre bomberos y personas que limpiaron los escombros en Nueva York, y en 2019 su funcionamiento se amplió hasta el 2090. Así es que una situación que llama la atención allá en Estados Unidos. 67,000 personas, de acuerdo a los reportes de esta solicitud, que durante todos estos años han padecido ya cuestiones de cáncer y problemas o afectaciones por haber inhalado estos humos tóxicos y que ya han perdido la vida después de los ataques del 11 de septiembre, no en el incidente, sino muchos años después por haber estado en esa zona, la zona cero.
Y vamos nuevamente al Medio Oriente porque allá se sigue generando información con esta situación de Afganistán y resulta que los talibanes presentaron ya parte de su nuevo gobierno. Este martes, luego de 3 semanas después de haber tomado formalmente el poder, los talibanes presentaron algunos representantes de su futuro gobierno que estará dirigido por Muhammad Hassan Akhund. Esto lo informó el grupo en conferencia de prensa desde Kabul. El cofundador de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, será el número 2 del nuevo ejecutivo. Así lo precisó Zabihullah Mujahid, que es principal portavoz de este grupo. Baradar es una figura respetada por varias facciones del grupo de los talibanes y estuvo al frente de las negociaciones de Doha con Estados Unidos, que condujeron finalmente a la retirada de las fuerzas extranjeras del país. Entre los otros nombramientos anunciados se encuentran el de Mullah Yaqub, que es hijo de Mullah Omar, para el encargo de ministro de Defensa, y de Sirajuddin Haqqani, que es jefe de la red Haqqani, que estará al frente de la cartera del interior. Aseguraron al presentar estos funcionarios del gabinete, pues que intentarán incorporar a más gente de otras regiones del país. Por lo pronto, la comunidad internacional aseguró que juzgaría a los talibanes por sus actos después de que el movimiento islamista recuperara el poder tras haber sido expulsados hace 20 años por una coalición encabezada por Estados Unidos. Y el nuevo gobierno de Afganistán pues tiene varias promesas en cuestión de derechos de las mujeres que todavía no terminan de convencer. Por ejemplo, en los últimos días, decenas de mujeres afganas protagonizaron varias manifestaciones allá en Kabul para denunciar la violenta represión del régimen talibán en el Valle de Pashmir. El portavoz de los talibanes, por lo pronto, al ser preguntado por la violenta dispersión de manifestaciones del sábado, subrayó que los miembros de su movimiento todavía no están formados en gestión de protestas y pidió a los manifestantes, escuche usted, que avisen a las autoridades que van a concentrarse con 24 horas de antelación. ¿Cómo ve? Como no saben cómo reaccionar ante movilizaciones, piden que les avisen 24 horas para que ellos sepan qué van a hacer. En fin, esto ocurre allá en el Medio Oriente. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión de esta noche, ya martes, por supuesto, 7 de septiembre. Gracias por haber estado con nosotros a nombre de todo el equipo de producción. Se queda en la radio del diario con Miguel Zengar a las 8 de la noche. Nosotros nos vemos, nos escuchamos primero Dios mañana a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. Muy pendientes de las plataformas digitales del diario de Chiapas. Mañana un evento importante acá desde la Torre Digital, la Torre Multimedia, por supuesto, con destacados colegas periodistas. Por lo pronto nos vamos. Soy Efraín Meneses, recuerda que usted ha quedado bien informado. Disfrute el resto de la noche de la mejor manera.